Orazio Hernandez a Bologna, no? Il negro. E si incontra qui con un trio nuovo, Alta Rocca, no? E che passa per un Muglio che tocca con Rubalcaba, con Ciuccio Valdés, con Michel Camilo, llegar con músico che sono meno conosciuto, è perché hai crisi o perché usted tiene questa capacità solidaria di aiutare gente meno famosa? Che, qual è il motivo che si incontra per qui? Oh, io credo che il principale aliciente, il principale motivo di un músico è hacer música con otros músicos. O sea, por supuesto, mientras mejores sean los músicos con que te rodeas, más vas a aprender, pero de todos se aprende, de todos hay mucho que aprender. O sea, al final lo que uno persigue es una sonoridad conjunta, donde el sonido de todos es importante, no solo el de un instrumento o el de un músico, ¿no? Y entonces Alessandro yo lo conocí trabajando precisamente con un bajista italiano que se llama Marcello Sutera. Y entonces allí nos conocimos y Alessandro siente mucha pasión también por la música latina. Sí, sí, eso sí. Y por el jazz, sí. Y ahí fuimos haciendo una relación que, por supuesto, relación entre músicos. También humana, porque. Como sucede es en el escenario haciendo la música, ¿no? Y entonces, bueno, por supuesto, también está un poco mi amor por Italia. Claro, ¿no? Venir a Italia. Volver a aquí, Italia. Exactamente. A mí yo vuelvo aquí, aunque yo tenga que tocar el piano, yo vuelvo. Entonces en el medio no hay solamente el casé, el dinero, el nivel, hay de todo. No. Aquí eso no lo haría llegar a ese nivel. No. Tú tienes un alma muy solidaria, muy abierta. Sí. No, y ya te digo, yo quiero tocar con mis amigos. Gente. Ya lo hiciste con Marco Pacassoni, ¿no? También existe. Exacto, con Marco, sí. Estás como un talent scout, tú quieres ayudar. Como exacto. Eso son, y después ahí tú los ves que siguen y otro los ve otro músico y se juntan con otros y así y crecen proyectos y nacen nuevas cosas. ¿Tú como líder sigues con un trío? Con un trío, con el bajista Rafael Paseiro y el guitarrista Héctor Quintana, que ahora radica en Madrid. ¿Que esto de dónde es eso? De Cuba, todos músicos cubanos. Esto es un DVD que hicimos en Cuba ahora ya casi un año. Y Talúa, que ahora estamos trabajando en un disco nuevo con una nueva formación, con el saxofonista Javier Giroto. O sea, en vez de la tromba. En vez de a mi guerra. Exacto, ahora está Javier Giroto y estamos trabajando en el disco. O sea, entonces en con Giroto, que va a ser una mezcla de latino también, porque es de argentino, sí, que toca es, otro. Pero es Italúa, ¿no? Es bastante el sonido Italúa y la música, la intención musical de Italúa. ¿Dónde lo vas a editar, a publicar? ¿Aquí con etiqueta o dónde? No sabemos todavía, estamos buscando a ver cuál va a ser la mejor opción. Pero seguramente ese proyecto va a ser bastante popular en Italia. Javier es bastante popular. Sí. Aquí en Italia. Y después que ahora yo estoy muy ocupado con Chucho y con Avishai Cohen, o sea, esos dos proyectos me están tomando casi todo el año próximo, ¿no? Pero también no hay apuro, ¿no? ¿Te da tiempo de volver a Cuba o qué? De volver a Cuba, sí, siempre regresas sin problema. Sí. Con la crisis que hay, pero sigue, tiene la familia ya. La crisis ya lleva 60 años. Sí, más o menos. Exacto, la misma crisis lleva 64 años. Ahora es peor, entonces, pero. De todas formas, tú regresas como. Yo soy cubano. Diferente que otra mucha gente, son cubanos, pero que no. Yo soy cubano, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a regresar? A Marte. Tengo que regresar a algún lugar. Bueno.
Buona, volvendo al progetto di stanotte con Alessandro Altarocca, con Stefano Sendi, questo progetto si va a gravare, che Latin Jazz è? È molto interessante, io spero che tu veas il concerto, para che tu lo escuches por ti mismo. È bastante interessante perché non si parece a ninguno de los proyectos, de los otros proyectos en que tú me has visto tocar, o no tiene nada que ver ni con Michel, ni con Gonzalo, ni con Chucho. Con Giovanni. Y con Giovanni, ojalá pronto podamos irnos de nuevo en dúo. Para hacer de nuevo el dúo, sí, para estamos, seguir el trabajo de Traveling. Exacto, estamos también ahora con Roberto Vizcaíno Jr. Ah, tremendo. Estamos poniendo juntos un homenaje a Giovanni. Sí. Bueno, mándale un saludo a Giovanni entonces. Gio, Gimboro, te amo, tú lo sabes, I love you. Bueno, gracias. Gracias, Horacio. Un placer, un placer.